Nos encontramos con Díaz Melanis, otra de las finalistas, para que nos comente también lo que sucedió en esta final. ¿Te fuiste lesionada? Sí, la verdad que sí. Empezamos peleada el partido. En un momento hubo como un desencuentro ahí con la rodilla que se me terminó saliendo, pero bueno, tratamos de terminar y no pudimos, pero estuvo muy lindo y peleado con una dupla amiga, fue divertido, que es lo que implica el deporte, divertirse con amigos y disfrutar. La verdad que lo disfrutamos. Sí, por lo que escuché, jugaron otro campeonato anteriormente que lo ganaron. Sí, anteriormente jugamos el campeonato, sí lo ganamos, pero bueno, este no se nos dio. Seguramente el próximo se nos dará y los próximos que vengan. De todos modos, ya te conocemos, venís jugando la liga de vóley. Y bueno, esto, contanos la diferencia entre ese vóley y el vóley playa. Y la verdad que este es un poquito más individualista, el otro es más en equipo, más depender de otras también, este es de a dos, y irse de cabeza en este deporte es como ya perder uno, y sin uno ya no hay partido, digamos. Sí o sí tienen que estar los dos en el partido. En cambio, en el otro vóley es como más en equipo. Si se cae una, hay otras cinco más que las levantan. Entonces, esa es la diferencia, creo yo. Bueno, de cara a lo que viene, ¿cuáles son los proyectos? Y la verdad que esperamos que se venga más torneos de beach, que planeen más torneos de beach, porque es muy lindo deporte, se está impulsando un montón. Hay nuevas duplas, así que está buenísimo que vaya creciendo y que el deporte siga impulsando lo que es el beach volley y, bueno, todos los juegos de playa. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.